del libro Preguntas y Respuestas. Mi hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola a todos que me están viendo en este momento. Les mando un fuerte abrazo en el Señor desde Santiago de Chile, deseándole que Dios y la Virgen María siga acompañando tu vida en cada instante y momento. En este día de manera especial quiero pedir al Señor por tus necesidades que hay en tu corazón, por todo lo que hay en tu corazón, tú que me estás viendo en este momento. El Señor conoce, sabe tu situación, sabe tus momentos muy felices como también tus momentos difíciles, obstáculos que en la vida a veces se va presentando. Que el Señor siempre sea tu fortaleza, tu consuelo en todo momento y que Dios siga guiando tu vida hacia Él, sabiendo de que solamente en Dios podemos encontrar ese refugio, ese consuelo, que Él es el único que nos puede dar la paz que tanto necesitamos en muchos momentos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Iniciamos con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, la semana pasada habíamos visto sobre el tema de la masonería. Hoy vamos a ver el tema sobre la medicina. Recuerda que puedes dejar tus mensajes también en el chat y de esa manera también, si gustas poder compartir este video, también lo puedes hacer. Bueno, entonces el tema que hoy vamos a ver sobre la medicina, muchas veces nos preguntamos o nos han hecho esta pregunta: ¿es cierto que está prohibido usar la medicina y que basta la oración para sanar? Porque muchas veces dicen, no, basta la oración y ya está sano. Si yo estoy enfermo, vamos a orar y ya verá que me voy a sanar. Entonces, ¿es cierto que está prohibido usar la medicina y que basta la oración para sanar? Pues no es cierto, no es cierto. En la Biblia no encontramos ninguna prohibición en contra del uso de la medicina, sino al contrario, más bien habla de lo importante que es la medicina, lo importante que son los médicos también y que hay que acudir a ellos. Vamos a ver en Eclesiastés, Eclesiástico, Sirácides, capítulo 38, versículo del 1 al 15. Si tú tienes en tu Biblia, busca ya sea Eclesiástico o si no también Sirácida, una de ellas. El capítulo 38, versículo 1 hasta el versículo 15, donde nos va a hablar de lo importante que es la medicina y el médico. Dice así. Dice, tenle al médico toda la estima que se merece debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. Dice, la mejoría viene del Altísimo y es el Rey quien concede el don de sanar. Dice, los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada hasta los grandes los admira. Dice el versículo 4. El Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Acuérdate de aquella madera que endulzó las aguas amargas, y con eso el Señor dio a conocer su poder. El versículo 6 dice así. Él da a los hombres el saber para que lo glorifiquen por los maravillosos médicos que creó. Entonces aquí vemos cómo Dios creó a los médicos, le dio este don de poder curar a las personas, ¿no? Entonces el médico es un instrumento de Dios, Dios es el que da la sanación. Los médicos son instrumentos de Dios, ellos ponen su conocimiento, la medicina, el medicamento. Después dice lo siguiente, el médico los usa para curar y para quitar el dolor. El farmacéutico hace con ellos sus mezclas. De este modo las obras del Señor no se han terminado y continúa difundiéndose el bienestar por la tierra. Seguimos leyendo la Biblia, dice el versículo 9. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas, ruégale al Señor para que te cure. Renuncia, dice, a las malas acciones, guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Entonces no solamente podemos estar enfermos físicamente, sino también espiritualmente. Por eso dice el versículo Dios que hay que renunciar a las malas acciones y también dice tener limpio nuestro corazón, purificar nuestro corazón de cualquier pecado. Después dice el versículo 12, dice, haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó.
No lo desprecies porque lo necesitas. Entonces aquí vemos como dice, haz que ven el médico. El médico tiene que ir hacia el enfermo y bueno, hacer lo que él tiene que hacer. Después dice, en algunos casos el restablecimiento pasa por las manos de ellos. Rógale al Señor para que les ayude a encontrar los medios para aliviarte y salvar la vida. Dice, el que peca es en presencia de su Creador, que caiga en las manos del médico. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí, la oración no incluye el recurso a la medicina. Entonces vemos aquí cómo es importante la vida de oración y también los médicos que Dios ha creado. Como dice aquí en este texto bíblico, hijo mío, cuando estés enfermo, no te sientas sin fuerzas, sino ruega, dice al Señor, y Él te sanará enseguida. Recurre, dice al médico, porque a Él también lo creó Dios. No prescindas de Él, puesto que lo necesitas. Recuerdo, este es Eclesiastés o Eclesiástico, capítulo 38, versículo 9 y 12. Habla de esto. Aquí vemos claramente cómo, en caso de enfermedad, hay que acudir ¿a quién? A la oración y al médico, a estas dos cosas importantes, a la oración y al médico. Y el Nuevo Testamento también presenta la misma enseñanza. Vamos a ver en textos bíblicos también del Antiguo Testamento, donde nos habla de esto del médico. Por eso dice en Marcos capítulo 2, versículo 17, Marcos capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente, que cuando Jesús oyó esto, dice que les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No los sanos, sino los enfermos necesita médico. Médico tanto material como también espiritual. El espiritual es Jesús. Material es un médico, una persona pues que estudia, se especializa en esta profesión para poder prestar su servicio a todos nosotros que muchas veces caemos en esta enfermedad física y también espiritual, que están también los sacerdotes, aquellas personas que nos guían espiritualmente. Ahora, hay otro texto bíblico que también es muy importante, de Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, el que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Para qué? Para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. Si yo hago una oración con fe, me va a sanar. El Señor se lo levantará y si ha cometido pecado, le sanará y le perdonará esos pecados. Entonces aquí está hablando de la unción de los enfermos, que es uno de los sacramentos instituidos por Cristo. La unción de los enfermos, ¿sí? La unción del enfermo es para sanarnos muchas veces de esa enfermedad física, espiritual que tenemos, ¿sí? A veces desánimo y todo, nos sana de eso, ¿no? Nos ayuda, nos sana de esa enfermedad, ¿sí? Tanto espiritual como también material. Muchas veces hay personas que no quieren la unción del enfermo porque piensan que se van a morir, y no es así, ¿sí? Le sana y bueno, si ya Dios lo quiere llevar a su gloria, también lo lleva, ¿no? Pero ya con este sacramento instituido, qué lindo morir en gracia de Dios. Después también vemos en Lucas capítulo 10, versículo 34, donde dice que se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Y después dice que lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Aquí vemos el buen samaritano que siempre se dedicó ese tiempo para poder ayudar a este enfermo, a este necesitado. Entonces, el aceite y el vino eran pues los remedios más usados en aquel tiempo, ¿sí? Jesús no los prohíbe, sino al contrario, quiere que se use el aceite como materia de un sacramento, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Ahora, si alguien piensa curarse con la sola oración, pues está tentando a Dios, ¿sí? Está tentando a Dios porque al exigirle continuamente un milagro, esto lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 7. Ahora, ¿por qué no hace entonces lo mismo en correlación a los alimentos, por ejemplo, orando para que Dios les dé la comida diaria sin esforzarse por sembrar el trabajo? Si fuera así, lo mismo tendrían que hacer los que piensan esto, ¿no? Que basta solamente la oración, ya queda sano, que no es necesario el médico, que no es necesario la medicina. Entonces aquí el padre dice, entonces, si dice que basta eso, entonces, ¿por qué
no hacemos oración para que Dios nos dé los alimentos y sin trabajar podemos tener los alimentos. No, tenemos que también sacrificarnos. Tenemos que buscar la manera de cómo también hacer que este alimento llegue a la casa. Tenemos que buscar la manera de hacerlo. Entonces lo mismo pasa también con la medicina, ¿sí? Con este medicamento. Muy bien, pues agradecemos a ti que me has estado viendo en este momento. Agradecemos a Marta Rodríguez. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que pues siempre están aquí presentes. Y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da también del don de la vida, por ser Él quien nos da la sanación día a día, sanación espiritual, material. Que el Señor siga guiando nuestros pasos siempre hacia Él. Y que Él es nuestro médico, que nos dé la paz, la tranquilidad en todo momento y que encontremos en Él siempre ese refugio y ese consuelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y la Virgen María te acompañe. Un fuerte abrazo en el Señor desde acá de Santiago de Chile. Que Dios y la Virgen María te acompañe. Bendiciones.